Bueno, seguimos aquí en Siéntese de Quien Pueda. Eva, tengo algo para ti, señor director. Si es tan amable, póngamelo en pantalla. Mira lo que dice aquí. Lo que es para ti, nadie te lo quita. Vamos a escuchar unas palabras del productor, nuestro productor Juan Osorio, y luego comentamos aquí. Adelante. Que lo queremos. Y en este momento, cuando me senté con Livia, acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela. Ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que empezar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar. Estoy muy contento con la pareja que decidí que protagonicen esta historia de qué le pasa a mi familia. Es Eva Cedeño y Mane de la Parra. ¡Wow! Te estás enterando, ¿no? Pues la realidad es que sí, o sea, evidentemente yo sabía lo que había pasado con Livia y todo este show, pero yo no sabía que había pasado esto, o sea, lo del productor y entrar a la novela en lugar de Livia. La verdad es que, pues, creo que este tipo de situaciones se han presentado mucho en este medio. No tengo la fortuna de conocer a Livia en persona, o sea, que seamos como compañeras, amigas o que nos hablemos. Entiendo que este tipo de situaciones son, bueno, te marco y te digo, oye, mira, está pasando esto, pero si te quitan del proyecto, la realidad es que pues no empezó a hacer el proyecto, yo tampoco tengo una relación cercana con ella como para en ese momento acercarme a decir algo. Pero en tu caso lo hiciste tú, que fue un éxito, pero lo pudo haber hecho otra persona. Ah, claro, claro. Cuando se queda una vacante, la realidad es que pues pude ser yo, pudo haber sido cualquiera. Exacto. Pero cuando me dijeron que Juli era el villano, yo dije, claro, por supuesto. El universo conspiró para que tú lo hicieras. Exactamente. La verdad es que yo venía de mi primer protagónico y que llegara esta oportunidad, la verdad para mí fue demostrar que no fue solo un golpe de suerte, sino que estaba haciendo mi trabajo con mucho amor y muchas ganas. Eva, querida, y en el hipotético caso de que tú y la otra actriz hubieran sido, y Livia Brito hubieran sido amigas, tampoco hubiera existido nada malo. Porque, ¿qué me pasa a mí, por ejemplo? Si una amiga y yo, que somos actrices, de repente ella se queda con el papel, oye, yo, y te lo digo honestamente, me sentiría feliz, le haría porras, la aplaudiría, porque soy amiga de verdad. Y cuando una persona mejora en lo personal o en lo profesional, los que de verdad te quieren no lo ven como una traición. Traición es fallar, traición es hacerle algo en contra a propósito a esa persona, a sabiendas, pero si existe una oportunidad laboral y por mis habilidades, por mis capacidades y por mi talento, me dan esa oportunidad a mí, entonces mi amigo o mi amiga que se alegre, que me festeje, claro, y vamos a celebrar juntos. Claro, 100%. Amiga, amistad, lealtad ante todo, ¿eso es traición? ¿Qué? Amiga, eso es traición. A ¿pero ver, por tú dónde? Sabes la cantidad de empresas donde tú puedes aplicar a buscar un trabajo. Si tu amiga está sufriendo porque la botaron, ¿cómo tú vas a aceptar ese trabajo? Eso es traicionar a tu mejor amiga, amiga. Amiga, pero no tiene nada que ver una cosa con claro la otra. Claro que sí, traición, amiga. Si le quito el novio. Pero hay diferentes no, tipos si de me traición. Llaman al mismo trabajo. Yo creo que esto también tiene que ver mucho con la lealtad y con la madurez. Con los valores de cada quien, porque en algún momento, Julián no me dejará mentir, yo tuve que trabajar con personas con las que no somos tan afines, ¿no? Y yo le marqué, le platiqué mi situación y le dije, oye, voy a hacer esto, pero la realidad es que sepas que conozco tu historia. Lo puedes decir, a mí no me molesta. Ah, bueno. Me tocó hacer un proyecto cuando estaba pasando justamente todo el tema fuerte con Julián y yo hice una novela con ella después la de los abogados y la realidad es que yo soy de las personas que no hagas lo que no quieres que te hagan. Y me acuerdo que le marqué a Julián y le dije, me salió esta oportunidad, sí quiero tomar el trabajo, tú sabes que eres mi amigo y que conozco tu historia y que he visto cómo lo has pasado, pero quiero saber qué opinas. O sea, te amo, porque tampoco me dijo, no, sí, bótalo, cero. Me dijo, no hay problema, esto va a pasar, es trabajo, tómalo, mami, no pasa nada. No. Y la realidad es que creo que eso es lo que forma las amistades, la exacto lealtad. O sea, lo que ustedes están diciendo, siempre y cuando, pues si yo fuera amiga de alguien, le hablo y le digo, oye, mira, qué mala situación, me hablaron a mí.
que es el caso que no ocurrió con esto que contó hace algún tiempo Sergio Mayer, que es muy amigo, en ese momento era muy amigo de Jorge Salinas, y cuando Salvador Mejía estaba haciendo Fuego en la Sangre, llamó a Sergio Mayer para que hiciera parte de este elenco junto con Pablo Montero y con Eduardo Yáñez, y resulta que le contó muy contento Sergio Mayer a Jorge Salinas, y Jorge Salinas agarró su teléfono, llamó a Salvador Mejía y le dijeron que, y le dijo que él hacía ese papel mucho mejor o con, por menos dinero, no me acuerdo cómo fue, como lo dijo Sergio Mayer, y terminó Salvador Mejía llamando a Jorge Salinas en ese mismo papel que iba a hacer para Sergio Mayer. Entonces, ¿hasta qué punto tú, este tipo de situaciones u oportunidades laborales están por encima de las lealtades con los amigos? Yo creo que no siempre es traición, porque mire, yo les voy a poner un ejemplo bien claro y bien cercano. En una de estas sillas estaba Liliana Murillo, ya no está. Rodríguez. Y mira, Liliana Rodríguez. Es que yo siempre le decía Murillo, ¿te acuerdas que ella me decía? Sí. Y tú estuviste en el casting nosotros. Yo estuve con ella en el nombres, fue uno de los nombres que más se barajó. Y mira, lo que está para ti, nadie te lo quita. Hoy eres de nuestras panelistas preferidas. Te confieso, Julián, que cuando acepté el trabajo no llamé a Liliana. Pero la conoces bien, te llevas bien con ella. Mira, la conozco, pero si es un amigo tuyo, si es un amigo tuyo, si es importante hacerle una llamada, ¿no? Si es un amigo tuyo y sí, quieres mantener la relación. Claro, si es y yo te agradezco mucho que si tú en tu momento me hayas llamado, porque así lo ha hecho mucha gente, porque es básico. Y es el medio, o sea, la realidad es que también tienes que ser claro, punto. Bueno, al regreso de la pausa conoceremos quién se enfrentará a Vanessa en el cara a cara. ¡Uy, ya regresamos! ¡Esto es! ¡Siéntese! ¡Qué buena! ¡Aquí hay!